Primera hora de la mañana. Concentración frente a los astilleros de Cádiz. En la cabeza de todos todavía están los violentos incidentes que cíclicamente sacuden a la ciudad. En calma tensa. Estamos en calma tensa, exactamente. En calma tensa. El pasado jueves 14, después de una concentración popular, los más exaltados atacaron la sede del PSOE. Tras el incendio se produjeron enfrentamientos con la fuerza pública que se fueron extendiendo por las estrechas calles del casco histórico. Los desórdenes duraron toda la noche. La policía tuvo que emplearse con contundencia. Hubo destrozos en el mobiliario urbano. Varias lunas de banco saltaron hechas añicos. La mayoría de los que participaron eran de los que ya han perdido la esperanza de trabajar en astilleros, jóvenes. 14 fueron detenidos. 2 de ellos eran menores de edad. La resaca duró hasta el amanecer. Entonces, los trabajadores de astilleros tomaron el relevo. Pararon autobuses para cortar el tráfico y en torno a la planta quemaron barricadas para impedir la llegada de la policía. Cortaron la vía del tren y la carretera que va paralela al astillero. Nadie en Cádiz está orgulloso ni satisfecho de lo ocurrido, pero recuerdan que la manifestación ciudadana contra el cierre del astillero, celebrada en julio, y a la que asistieron 100.000 gaditanos, apenas tuvo repercusión. ¿Qué pasa, de que hay que seguir quemando cosas y partiendo cristales de banco para que se entere del problema que hay en Cádiz? Pero hoy los trabajadores quieren manifestarse pacíficamente. Así agradecen a los gaditanos su solidaridad y comprensión. ¡Astillero no se cierra! ¡Astillero no se cierra! ¡Astillero no se cierra! Hoy ha hecho una manifestación pacífica, no había problema. Pero mira el otro día, con la cara, sin hacer nada, mira qué me hicieron, ¿sabes? Una brecha a la policía y no estábamos haciendo nada. Ya ha dejado entonces sueldo en mi casa, nos hemos quedado, ahora cómo comemos. La juventud hemos apoyado, porque somos hijos de trabajadores de astilleros. ¿Entiendes? ¡Astillero no se cierra! ¡Astillero no se cierra! ¡Astillero no se cierra! ¡Astillero no se cierra! Mientras los gaditanos se manifiestan pacíficamente, apenas a unos kilómetros, en Puerto Real, se está preparando otra batalla campal. En la asamblea han decidido cortar una de las carreteras de acceso a Cádiz. No es la primera vez que lo hacen. Rafael y Lucas nos lo cuentan. Bueno, el tipo de esta movilización es porque prácticamente es el único camino que nos está dejando a seguir los directivos de la DCN, ¿no? No debemos olvidar de que Astillero de Puerto Real lleva ya más de año y medio, lleva ya Astillero de Puerto Real denunciando prácticamente de que el plan de ajuste industrial se nos venía encima. Y prácticamente hemos estado dando anteriormente unos pasos que ha sido el vesno con organismos oficiales, con asociaciones de vecinos, con ayuntamientos, con diputación. Todos esos pasos ya lo hemos dado, ¿no? Y prácticamente la única salida que nos están dejando ya es esta, ¿no? Este tipo de movilizaciones, ¿no? Que sea un poquito para decirle, ojo, que ya lo hemos denunciado y que no estamos dispuestos a pasar por los planes estratégicos de competitividad que ustedes nos estáis presentando, ¿no? En Puerto Real se van a perder, según los planes, 400 puestos de trabajo, aparte de las 400 prejubilados, 400 puestos de trabajo, bajas traumáticas. O sea, eso quiere decir gente a la calle sin ninguna perspectiva de futuro y además sin rejuvenecer las plantillas. Nosotros no solamente luchamos por mantener los astilleros abiertos, tanto Sevilla como Cádiz, ni que aquí haya bajas traumáticas, sino porque tenga la gente joven de la comarca, de esta comarca en concreto, la Bahía de Cádiz, una cierta esperanza en el futuro. La carretera sigue cortada, así que la policía decide intervenir. El mismo Lucas nos explica cómo transcurrieron los instantes previos al enfrentamiento. Algunos compañeros fuimos avanzando hacia el centro del puente. Vimos aparecer un par de helicópteros de la Marina y unos minutos después, inmediatamente después, aparecieron pues un contingente policial desproporcionado, desmedido, que empezaron a hostigarnos. La medida de los trabajadores fue retroceder hacia la factoría. Nos metimos en la factoría y empezó el enfrentamiento con la policía.
atravesado ahí. Y la muestra de quién es, que lo aparte que está ahí atravesado, que deje el día libre. Piedra, cuidado, cuidado, cuidado. ¡Toma! ¡Voy! ¡Toma! ¡Va con la onda! ¡Va con la onda! La factoría de astilleros de Puerto Real continuó siendo zona de guerra hasta la mañana siguiente. Al final de la batalla, 5 heridos. Un trabajador perdió un ojo debido a un pelotazo de goma. 4 policías recibieron el impacto de las tuercas y los tornillos lanzados desde las barricadas. Venga, no se queden ahí, ¿eh? La policía mantuvo rodeado el astillero hasta la noche de ayer, cuando de nuevo se repitieron las mismas escenas.